Bueno, señoras y señores, oye, Héctor, ¿qué yo le he dicho a todos los animadores de televisión? ¿Qué yo les he dicho? Usted le dice a los animadores de televisión que animen bien, que sean agradables y simpáticos. Cuando están frente a las cámaras, en sus modales y en sus maneras, ¿qué yo le he dicho? Pues que tengan modales agradables y simpáticos y que no hagan ningún tipo de no tengan un demeanor obsceno. Pero sobre todo, que se cuide. Oye, me pueden cambiar la título de algo en vacaciones, porque después, tú sabes esto, don Francisco vino a cobrar. Sí, y porque, entonces, no, pero, y le di vacaciones, entonces, pero ahora Tito está. No, pero de acuerdo a las veces que sale este hombre, no va a haber que pagarle a este hombre, porque es una cosa seria. Claro. Todo horrible. Sí. Pero ya se ríe en ello. No es lo que sale. No es lo que sale, sino lo seguido. Pues mira esto, nuestro gran amigo Fernando Tyson del Rincón. Fernando del Rincón. No, Fernando Tyson del Rincón. Ah, Tyson, sí. Sí. ¿Sabe por qué? Sí, tiene que preguntar, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque yo... Espérense, déjame ver una cosa. Espérense, que es que no me está trabajando bien el apuntador, espérense. Ok. Ahora. Fernando Tyson del Rincón. Ahora. ¿Por qué le dice Fernando Tyson del Rincón? Esto porque le mete las manos a todas las mujeres. Señores, en el programa Paparazzi TV Sensacional, cuando él estaba con Alan Villafaña de y Lourdes Ruiz Toledo con el cuarteto, sí. Pues Héctor, mira lo que Fernando del Rincón, la puercada que ha hecho. Ok, vamos a verlo, adelante. Míralo bien. Ay, qué percada hizo. Y me voy a poner en los zapatos, se va a quedar en los zapatos, como dicen, del director del colegio. Eso está muy bien, ¿eh? Sí. ¿Vas a tener cámara ahí o no? Sí. Y quiero hablar con él precisamente de este tipo de cosas. No, pero cámara, viendo. No pasa una entrevista para ver cómo te va a ti. Ah, cómo no, pues sí, lo vamos. De ahí puede surgir el nuevo concepto de un reality. Y mira cómo hace ahí la sacude. ¡Ave María! Cosa más sucia, cosa, señor. Exactamente. Sí, ok. Y están cristalizadas, está como piedra. Está como piedra, porque óigame, es una cosa que no se disuelve. Oye, dame eso de nuevo. La tiene que tirar al piso. Dame eso de nuevo. Eso es cristalita lo que dice. Y me voy a poner en los zapatos, se va a quedar en los zapatos, como dicen, del director del colegio. Eso está muy bien, ¿eh? Sí. ¿Vas a tener cámara ahí o no? Sí. Y quiero hablar con él precisamente de este tipo de cosas. No, pero cámara, viendo. No pasa una entrevista para ver cómo te va a ti. Ah, cómo no, pues sí, lo vamos. De ahí puede surgir el nuevo concepto de un reality. Mira, está sacudiéndola. Oh, yes. Dios mío. ¿Viste eso? No, es una sociedad. Pobre Janitor, que tiene que mapear eso ahí. Se encuentra eso al otro día y se desmaya. Oye.